Espérame, déjame ver. Cinco, son las cinco. Cinco en punto. Doctora, buenas tardes. ¿Qué Disculpe, tal? porque Buenas ya tardes, señor. estamos a punto de Sí, ya arrancar. estamos, ya son las 5 en punto. Sí. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy estamos día 8 de septiembre, un día muy interesante porque tenemos a la doctora Blanca Montoya, nuestra queridísima Blanca Montoya. Tenemos aquí, doctora, el tema que nos trae ahora, que es un tema muy interesante, que se llama la infodemia como arma de guerra política. Hoy estamos con este punto porque creo que vale la pena tener herramientas de análisis para no caer en esta desinformación que permanentemente nos están llevando los enemigos de la verdad. Constantemente nos están llevando, nos quieren llevar a otro terreno. Y bueno, pues es aquí la doctora nos va a decir qué es la infodemia y más o menos también cómo protegernos de esta infodemia, que no nos vayan a viralizar, que no nos vayan a enfermar. Doctora, le ¿Qué paso el tal? micrófono. Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas, Toño, Rosy, Luis Martín, Julio, toda la banda y a todos los que nos estén viendo o nos vean después. Bueno, sin más por el momento, después de mandarles un saludo, vamos a empezar con esto de la infodemia, haciendo una analogía que es muy pertinente. La infodemia es prácticamente lo mismo que la pandemia. Fíjense, la pandemia es un virus, ¿no? Que se aloja en los pulmones de tal forma que los pulmones ya no tienen acceso a oxígeno y entonces la persona se asfixia. Digamos que lo estoy diciendo no en términos de López-Gatell, sino en términos de una persona totalmente lega en la materia, pero qué es lo que hemos aprendido de él. Y además, esto que hemos aprendido de él muy bien se puede explicar de acuerdo a la cuestión de la infodemia, porque la infodemia también es una epidemia y tiene exactamente las mismas características e incluso la misma forma de combatirla. Fíjense. Entonces quedamos que la pandemia del coronavirus, del COVID-19, es que un virus se te aloja en los pulmones, no permite que respires y te asfixia. La infodemia es un virus que se aloja en las neuronas y asfixia el pensamiento. O sea, en términos, es prácticamente lo mismo. Luego tenemos que la pandemia, que el COVID-19 afecta más a aquellas personas que tienen su sistema inmunológico débil o aquellas personas que tienen una comorbilidad, que tienen otra enfermedad, ¿no? Y ya sea obesidad, hipertensión, diabetes, en fin, lo que hemos estudiado con el subsecretario de Salud. Y entonces también tenemos que la infodemia va a afectar más a las personas que no tienen un buen sistema inmunológico de noticias falsas y de todas estas informaciones que vemos en los medios y que han enfermado nuestra mente. Es decir, aquellas personas que tienen un sistema inmunológico débil en función de defenderse de una bárbara cantidad de informaciones falsas, pues son más susceptibles de ser enfermadas por esta infodemia y por tanto de que sus neuronas se les paralicen y en última instancia los asfixien en cuanto
al pensamiento y a las decisiones que tienen que tomar derivadas de este pensamiento. Entonces, fíjense que también existe, y quiero esto vincularlo con una cuestión que dijo Foucault hace muchos años, pero que también se presta para esto de la cantidad de información que hay. Ustedes saben que en la época victoriana el tema de la sexualidad no se tocaba, porque estaba toda la cosa sexual era reprimida, entonces no se hablaba de eso, ¿no? Y a lo largo de la historia, el siglo pasado, se abre el tema de la sexualidad poco después de la mitad. Entonces viene una sobreinformación sexual falsa también. ¿Por qué digo que era falsa? Aparentemente había una apertura para que nosotros habláramos de la cosa sexual y de que el sexo se ve. Pero se ventiló en función de la pornografía, de los puestos de revistas retacados de mujeres desnudas, y entonces como empezó a haber una sobreabundancia del tema sexual, pero no en lo que realmente la sexualidad es en cuanto a una satisfacción erótica que ayuda a la persona a ser más productiva, a ser más amorosa, sino en función de una serie de eventos comercializados, ¿no? Y entonces empezaron a tomar la cuestión sexual como una cuestión como más comercial y muy falsa, porque cuando nosotros vemos películas pornográficas o algo así, pues eso es falso. Son dos actores que están actuando como si estuvieran haciendo el amor, no están haciendo ningún amor, están nada más filmando para la cámara y le pagan por ello. Ahora más o menos está sucediendo lo mismo en base a las técnicas de la información, ¿no? La tecnología de la información, que por un lado es cierto que ya se ven, ya las personas tienen mayor participación a través de las redes y de toda esta tecnología, y entonces aparece como que hay una libertad de expresión, pero esta libertad de expresión pues también es un poco falsa en función de que muchos son pagados para que se expresen de una o de otra forma. Realmente no están expresándose en función de sus propias verdades, sino que también se está comercializando como se comercializó el sexo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, así como cuando se abrió la cuestión de la sexualidad a mediados del siglo pasado, hubimos muchas personas que pues nos dedicamos a hablar de la sexualidad en términos de una sexualidad y una satisfacción sana, ¿no? Es decir, aprovechar que ya se podía hablar de ello, pero hablar de ello en función más científica, más humana y no comercializada. Bueno, ahora que tenemos esta apertura a expresarnos, pues también tenemos que recurrir a expresarnos en función de la verdad y en función de expresiones que realmente abran la comunicación y no la borren como suceda con la infodemia, porque con la infodemia lo que haces es que ya no, ya hay expresiones totalmente anárquicas, ¿verdad? Y que no están cimentadas en verdades o por lo menos en fuentes fidedignas, sino que cada quien puede decir lo que quiera. Entonces, si cada quien puede decir lo que quiera y tú estás atento a todo lo que dicen todos los demás, pues es un virus que se te va multiplicando en la mente y entonces esa mente ya no puede pensar de manera correcta, sino empieza a dar, pues se asfixia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros de alguna manera hacemos para protegernos de la pandemia? Pues lo primero que nos dice López-Gatell es que tomemos sana distancia. Bueno, con la infodemia también tendríamos que poner una sana distancia. Es decir, no podemos estar como locos en internet viendo todo lo que se está diciendo, porque entonces
nos abruma, nos confunde. Nosotros tenemos que elegir en base a la experiencia que hemos tenido de algunas fuentes de información que son fidedignas y que tienen personas pues más o menos serias e informadas de lo que están hablando para tener información y entonces expresarnos de acuerdo a esta información que nosotros hemos de alguna manera analizado que sea más fidedigna. Porque yo veo en los chats una cantidad de expresiones que son puras burradas y puros disparates, porque esas expresiones se están dando en base a informaciones falsas que van teniendo. Entonces, de repente, pues dicen muchos disparates porque sus premisas son falsas. Entonces, nosotros necesitamos aprovechar esta apertura que ya sabemos que es muy relativa, porque finalmente sabemos que las plataformas, pues de todas formas, siguen en poder de la derecha principalmente. Así como los medios de comunicación tradicionales, sabíamos, pues están en manos de la gente poderosa. Bueno, ahora que se abre la tecnología y que de alguna manera el pensamiento observar que el pensamiento de izquierda que se cuele no siga con los vicios que teníamos antes de estar opinando en base a informaciones falsas. Entonces yo veo que en los chats hay muchísima gente que está comentando, como dije, mucho disparo, porque de lo que está hablando es de cuestión sacado de informaciones falsas. Entonces un relajo tiene ahí. Entonces necesitamos ordenarnos, como dije anteriormente, la sana distancia. No meternos a todo cuanto información hay, no, elegir unas 4 o 5 fuentes de información en donde podamos pensar, podamos informarnos más o menos cercanos a la verdad. También hay que contrastar opiniones, no digo que no, es decir, no nada más ver lo que nos gusta que nos digan, sino si hay otra alternativa, también inteligente, que contraste nuestras ideas, bueno, pues eso también es bueno, ¿no? Es decir, como tenemos que protegernos, pues lavándonos las manos, tomando sana distancia, no estar muy en contacto con muchísima gente, ¿no? Bueno, aquí no podemos estar en contacto con tantísimas redes, porque yo me meto y bueno, son cientos, ¿no? Tanto de derecha como de izquierda. Entonces, y además una variedad enorme de temas, y entonces estos temas nos distraen de las cosas que nosotros tenemos que atender en esta lucha realmente. Entonces, ¿cuáles son los temas ahorita importantes? No estarnos distrayendo con chismes, porque ventaneando ya, es como práctica común. Ahora resulta que estamos en la cuestión de estarnos balconeando de cosas que no están bien, no están bien. Yo he visto redes, por ejemplo, que empiezan a criticar a la derecha utilizando una cosa que es infame y que nosotros no debemos caer en ello, aunque ellos sí la usen, porque nosotros no somos como ellos. Entonces, por ejemplo, veo que hay chismes, ¿no? Y que empiezan a criticar que si el hijo de Margarita Zavala, y no quiero seguir por ese siendo más de eso, pero por ejemplo, eso es infame, eso no se debe. Nosotros no debemos hacer lo que no queremos que hagan con nosotros, y eso es que se metan en la vida personal y se metan con Calderón respecto a su vida personal y a su esposa. Si nosotros estamos exigiendo respeto, también nosotros tenemos que respetar. Nosotros cuando estamos haciendo una crítica a Calderón es en cuestiones políticas, no en cuestiones personales, ni empezarnos a burlar de él por cuestiones que son personales, muy íntimas, en las que nosotros no nos debemos de meter. Eso está mal, ya sea que venga de la derecha o que venga de la izquierda. Entonces, eso lo pongo como ejemplo. De repente yo veo que la gente está pendiente del chisme, que si fulano le dijo a sutano, no, no, vámonos a los hechos. Porque este momento es muy importante, hay dos cosas importantes que son las que nos deben de tener pendientes
que son las que requieren de nuestras acciones. Entonces, ¿qué cosa es ahorita lo importante? Lo importante, hay varias cosas, pero no tantas. O sea, si una es que tenemos que apoyar al presidente, ¿no? Porque está conduciendo el país de acuerdo a nuestro mandato y de acuerdo al proyecto que él nos presentó. Entonces, apoyar al presidente. Ahora, tampoco es una cosa ciega. Uno puede disentir del presidente. ¿Y por qué puede uno disentir del presidente? Pues porque somos obradoristas. Y justamente dentro del obradorismo se permite la disensión. Es decir, el mismo pensamiento obradorista, o sea, López Obrador, le gusta que haya debate y que no todo el tiempo estemos alabando todo lo que él dice. A veces podemos estar de acuerdo, en la mayoría de las veces lo estamos, y a veces podemos disentir de él, pero tenemos que reconocer que él es el jefe de la nación y que en un momento dado, bueno, aunque nosotros no estemos de acuerdo con algo, a lo mejor él tiene información que nosotros no tenemos y además tiene un manejo político pues mucho mejor que el nuestro, porque él ha pasado 50 años o 40 o los que sean, pero muchos años recorriendo toda la República, sabiendo todo, conociendo mucho, entonces tenemos que confiar en su criterio, aunque a veces podemos disentir e incluso a veces se puede equivocar, como todo ser humano, perfecto no es. Porque no existe la gente perfecta, ¿no? Bueno, entonces una cosa es apoyar al presidente, la otra es esta cuestión de estar pendientes de la cuestión de, bueno, lo voy a dejar al final lo de Morena, pero por ejemplo, la cosa de la firma de los expresidentes. Eso es algo que el pueblo quiere y que nosotros tenemos la obligación y el derecho, obviamente el derecho y la obligación de expresar cuál es nuestra opinión al respecto, independientemente de que el presidente no quiera que los juzguen o no quiera meterse en eso. Ven como él, a pesar de que él no quiere llegar a eso, de todas formas acepta que el pueblo sí quiere y por tanto apoya que se haga la consulta y nosotros sí queremos. Entonces, eso es lo que tenemos que atender, una de las cosas que tenemos que atender, asistir y ver que esas firmas se junten y cómo es el camino que tenemos que utilizar para llegar a ello. Eso es una de las cosas. Entonces, apoyar al presidente, la cuestión de la firma del juicio de los expresidentes. Y luego, otra cosa que nos importa mucho es la situación de Morena. Ahora, no hay que sobredimensionar, no hay que caer en esto. ¡Qué barbaridad, Morena! Mira nada más qué anarquía trae, no sé qué, no sé cuánto. No, sí tiene problemas. Ahora, los problemas del PAN, del PRI, etcétera, son peores. O sea, ellos están agonizando. Nosotros estamos vivos. Nosotros estamos en un momento muy lógico. ¿O qué pensaban? Que ya Morena iba a ser el partido mejor y todo el mundo se iba a poner de acuerdo y no iba a arrastrar todos los vicios que tenemos aprendidos desde hace 70 años. No, pero claro. Y más en las condiciones en que Morena gana, siendo un partido muy joven, cuando oigo a gente que dice que el partido se renueve, pero ¿cómo se va a renovar si tiene 5 años de nacido? Si es un bebé. ¿Cómo vamos a renovar algo que todavía no se hace adulto? Entonces, claro, pues es joven, de repente le dieron una responsabilidad enorme de ser el partido más importante, el partido a través del cual nosotros vamos a hacer las mejores elecciones o elecciones y selecciones, con una bola de chapulines, con una bola de traidores internos, con una bola de gente fiel. Es decir, hay de todo. En Morena están los leales, están los confundidos, están los chapulines, es decir, bueno, y entonces el debate entre toda esta diversidad de criterios, pues evidentemente está como debe, como es lógico que esté. Esto es lo lógico. Ahora, ¿cómo dentro de lo lógico que es toda esta confusión? Bueno, pues tratando de pensar bien, ¿no? Es decir, no en función de chismes, no en función de que es que este grupito y el otro grupito, no, lo que queremos es depurar y deslastrarnos de todo eso. Entonces, si la infodemia ataca las neuronas,
no vamos a poder hacerlo. Entonces, primero, tomar sana distancia, ponernos tapabocas y hablar cuando tenemos razonamientos y conocimiento de fuentes más o menos verídicas, porque tampoco podemos exigir que una de nuestras fuentes sea perfecta. Todas han cometido errores. Todas en un momento dado han dicho cosas que no son ciertas o que no están apegadas a la verdad. Pero digamos que nosotros, acuérdense que el presidente nos dice mucho, y creo que eso es que lo tengamos siempre muy presente, es que la política, la mayoría de las veces, es elegir entre inconvenientes. Entonces, nosotros tenemos que elegir fuentes. ¿Que cualquiera de ellas va a ser perfecta? No, seguramente algunas hablaron, pero en general, digamos, nos orienta, ¿no? Entonces, tener 3 o 4 fuentes a través de las cuales nos estemos informando y que nosotros participemos y nos expresemos libremente, pero más o menos teniendo, digamos, testimonios, hechos, informaciones, unos fidedignos, debemos expresarnos, porque ponernos a expresar y a decir disparates, pues eso confunde más a todos. Creo que sí tenemos que tomar responsabilidad, que es otro de los valores que en las otras conferencias he dicho, no hemos incorporado bien, ser responsables de lo que decimos. Y a veces nos podemos equivocar, y en el momento en que nos damos cuenta de la equivocación, decir, yo tal día dije, pero ahora he cambiado de opinión porque me informé que tal y tal cosa, o realmente no lo pienso así. Es decir, ser responsables. El presidente todos los días a las 6 de la mañana se junta con el gabinete de seguridad, a las 7 da la información, es decir, es responsable. Lo que dice es que cumple con su palabra. Nosotros nos hemos comprometido con esta transformación, y al comprometernos con esta transformación, pues también tenemos que cumplir con nuestra palabra, es decir, participar responsablemente. ¿Y cómo es eso de participar responsablemente? Pues cada vez que nos expresemos, tener más o menos, no digo que tengamos la verdad en la mano, porque ya sabemos que eso no existe, pero sí que tenemos testimonios, tenemos una bola de hechos para poder emitir pues un juicio aclarando pues que es nuestra opinión y que y que es legítimo que la expresemos, ¿no? Ahora, dentro de esta cuestión de las técnicas de información, de la tecnología y todo eso, saber qué cosa es lo que nos puede pasar, como en la pandemia, ¿no? Si en un momento dado, tú tienes fiebre, tal cosa, pues llama inmediatamente al 911, no sé qué. Es decir, saber cuáles son los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de que nosotros estamos contagiados? Porque además, fíjense, otra de las similitudes que hay entre la pandemia del COVID-19 y la infodemia es que la infodemia es sumamente contagiosa, como el COVID. Entonces, ¿cómo evitamos ese contagio? Bueno, pues, ¿cuáles son los síntomas de que uno ya está cayendo con ese virus? Bueno, si nosotros nos damos cuenta que estamos reaccionando de manera desproporcionada ante un hecho, quiere decir que ya estamos cayendo en eso. Tenemos que mantenernos tranquilos. Es que ya el INE no sé qué. A ver, momento. ¿Hizo esto el INE? Bueno, ¿cómo nos organizamos para que el INE no haga eso? Fíjense que en la comunicación que nos dio el presidente este fin de semana, una de las cosas que dijo fue que nosotros de alguna manera hemos provocado, por ejemplo, que el presidente del INE y el otro, el Murayama, el Córdoba y Murayama, hayan votado en contra de lo del registro de
Felipe Calderón, ¿no? Y entonces, claro, nosotros empezamos a decir, sí, claro, pero entonces va a haber un contubernio con el tribunal y entonces el tribunal va a decir que no, que sí. Podría ser, pero nosotros también tenemos que reconocernos a nosotros mismos y saber que nosotros hemos influido en que eso sucede, en que eso suceda, porque hemos sido muy críticos y saben que estamos muy pendientes de ellos y que una gran mayoría quiere que se vayan. Entonces ya no pueden actuar tan irresponsablemente. Entonces nosotros hemos provocado que eso sucediera. De alguna manera nosotros hemos presionado para que no le dieran el acceso y entonces se pasa el TEPE al tribunal. Bueno, lo mismo tenemos que hacer para que el tribunal tampoco se sienta que puede ser libre de hacer lo que le dé la gana, sino que nosotros tenemos que seguir presionando y reconocer que nuestras acciones están teniendo resultado. Porque miren, la derecha es muy cobarde cuando se enfrenta con el verdadero pueblo. Cuando hay un pueblo que exige, la derecha inmediatamente se hace chiquitita. Porque sabe que el contrincante que tiene, pues es el soberano. Entonces, la otra cuestión que tenemos que estar pendiente es lo de Morena, ¿no? Ya dije las cuatro cosas, lo de apoyar al presidente, lo de la cuestión de ¿qué? De lo del registro, de lo del INE, ¿no? Y la cuestión de lo de Morena. Bueno, es un momento delicado, como dije, y hemos estado pues muy pendientes y unos van por acá y que si fulano y que sutano y nos da miedo porque sabemos que pues es el partido que tiene que responder. Es el partido que puede, claro, hay otro más grande. O sea, el partido es nuestra herramienta, pero nosotros somos un movimiento. El movimiento de la 4T, ese es el verdaderamente fuerte y que tiene su herramienta en el partido. Y el partido es el que tiene que llevar a cabo todas las cuestiones jurídicas y que tiene que seleccionar, o sea, tiene responsabilidades muy fuertes, pero hay un movimiento atrás, es un movimiento que es el que tiene que empujar al partido a tomar las decisiones correctas. Es decir, lo mismo que nosotros, así como nosotros presionamos al INE para que no haga tanta marramucia, también nosotros tenemos que presionar al partido para que tome las mejores decisiones y no esté cometiendo pendejadas, ¿no? Y que se dé cuenta, alertar, a ver, este candidato, ¿qué es lo que tiene? Pues este candidato tiene esto, 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 esto. Hechos, no rumores. Y este otro candidato que tiene, pues esto, 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 y esto, y esto otro, y este otro, es decir, ir depurando y luego elegir entre inconvenientes. Yo personalmente, lo quiero decir de manera muy personal, a mí el candidato que me gustaba era Berta Luján, porque Berta Luján tiene una trayectoria obradorista bastante transparente, buena, comprometida, en fin. Bueno, desafortunadamente por cómo se dio la cuestión de la encuesta y todo eso, ella se salió de la contienda. Bueno, vamos a ver quiénes quedan. Todos tienen inconvenientes, pero unos son inconvenientes mayores y otros son inconvenientes regulares. Los tenemos que elegir entre los regulares, pero si nosotros estamos con el síntoma y con la infodemia en la cabeza, no vamos a poder dar tener una participación correcta, una participación fuerte. Entonces, yo lo que recomiendo es que tomemos sana distancia de todas las informaciones, que entremos al debate, que nuestras participaciones sean responsables. Y una vez que hayamos hecho eso, entonces tomar nuestras decisiones y saber el poder que tenemos. Nunca perder de vista que nosotros tenemos mucho poder. Si estamos juntos y unidos,
dentro del movimiento como dentro del partido puede haber disensos y es sano que los haya, porque eso se presta al debate y que cada quien pueda pues dar su punto de vista y a lo mejor el punto de vista de uno no lo han visto otros y nosotros hemos visto los de los otros, pero siempre y cuando sean realmente responsables en lo que están diciendo, porque si no, nada más coadyuvan a que la infodemia se expanda. Ahora, ¿por qué viene esta infodemia? Principalmente por la cuestión tecnológica, porque miren, así como en la pandemia hay personas que piensan, y muy respetable, que este es un virus que lo creó alguien y entonces para poder implantar todo eso, yo me inclino a pensar que no, que es un virus como hay muchos y que se crean en la naturaleza por X o Y razón, digamos, no que propositivamente se sembró el virus, eso yo no lo creo. Hay gente que lo cree y respeto esa postura, porque también podría ser. Bueno, la infodemia no es que la hayan sembrado, o sea, no es que sea como las otras técnicas que sí están pensadas, como es la mentira, el montaje, el ocultamiento, todas esas cosas que ya hemos estudiado. La infodemia no es que la estén sembrando a propósito. Lo que pasa es que como la izquierda se ha podido colar a través de las redes y ya puede expresar su información, a ellos no les queda otra que contrarrestar esa fuerza. Así como en la pandemia también, pues la derecha también se aprovecha y quiere agandallarse las vacunas. Es decir, todo lo que se da aprovechando la cuestión de la pandemia, aprovechando esa coyuntura y luego piden más dinero en nuestro país, que para qué, porque la pandemia. Todas esas cosas, bueno, igual en la infodemia, pues aprovechan también que existe toda esta confusión y además, como no les queda otra que contrarrestar la influencia que está teniendo el pensamiento de izquierda, entonces también ellos se lanzan con una cantidad enorme de informaciones falsas y de bloqueos y sabotajes a los a las gentes que pueden expresarse de los que estamos en el lado de la 4T, es decir, la guerra que ellos nos están haciendo dentro de la información, dentro de ellas, pues está este virus, pero que nació solo a través de la tecnología. Es decir, la tecnología provoca que nosotros entremos al quite y entonces haya mayor presión nuestra y entonces ellos se ven obligados a lanzarse con más dinero, con bots, en fin, con todo lo que ellos manejan, ¿no? Para poder contrarrestar nuestra influencia. Entonces tenemos que estar muy abusados con eso y nosotros no agregarnos a lanzar noticias falsas o amarillistas para atraer la atención. No, nosotros tenemos que atraer la atención dentro de las cosas importantes que en este momento tenemos que decidir. Apoyar al presidente, apoyar los programas sociales, comunicar las cosas que son importantes y que se están haciendo, atacar a las instancias que nos están atacando, como el INE, es decir, lo importante, no los chismes, ni las cosas que mañana van a ser intrascendentes, porque acuérdense que muchas veces uno se pone a ver el detalle y pierde, ¿no? Te pones a ver el árbol y no ves el bosque, y pierdes energía, tiempo, espacio. Por ejemplo, una de las cosas que el buzón ha estado manejando y me parece muy bien es lo de la comida chatarra, que es parte del proyecto de la 4T y de la Secretaría de Salud. Y una vez que vemos el terrible daño que nos han hecho con una Secretaría de Salud, que la salud del pueblo le importaba un comino, pues aprovechar esto para entonces resolver las cosas de raíz, ¿no? Es decir, las cosas importantes del proyecto son las que tenemos que difundir, las que tenemos que hablar. Y yo felicito especialmente al Buzón Ciudadano porque sí se ha dedicado a eso, ¿no?
Pero les recomiendo, no vayan a caer en la cosa del chisme, sino en las cosas realmente que tenemos que atender y atender con energía y qué es lo urgente y qué es lo de corto plazo y así hacer una categoría, ¿no? De lo importante y lo urgente, ¿no? Y poder luchar contra la infodemia, como estamos luchando contra la pandemia, y también aquí aplanar la curva. Es decir, que no nos vayamos sino aplanarla, tratando de nosotros no contribuir con contagios. Dejemos, no nos contagiemos del chisme, porque la infodemia no es más que un chisme, es una bola de informaciones que no están asentadas en nada. Y entonces se está contagiando eso. No, nosotros no podemos contribuir a ese contagio. Nosotros tenemos que informar, como hace Gatell, las cosas relevantes para luchar contra esta enfermedad. Creo que he dicho más o menos lo importante y yo quisiera que en el chat o algo me dijeran cómo se sienten con todas estas informaciones. Un poco que las preguntas estén en función de resolver cómo se sienten respecto a las informaciones que están recibiendo y si ustedes han detectado que el virus en un momento dado los ha, invadido. Y aquí lo dejo. Muy bien, maestra, doctora, se me hace muy interesante lo que está usted diciendo, porque de alguna manera es lo que es la infodemia, la hemos estado viviendo de manera permanente en las redes principalmente, pero me llamó mucho la atención, estaba escuchando a uno de Televisa, creo que se llama, se apellida Zuckerman, sí, Leo Zuckerman, Sí, es el un... mentor de Gibran. Exacto. Bueno, este tipo decía, la infodemia puede ser falsa o puede ser verdadera. Me quedé con el ojo cuadrado, ¿no? Dice, la infodemia puede ser falsa o verdadera. Puede venir por las redes sociales o puede salir del gobierno. Es que ahí te voy a decir dónde se equivoca. La infodemia no siempre es falsa, porque la información no es enfermedad. La información verídica no es un virus. Lo que es virus es la información falsa, ¿no? El coronavirus es malo, pues porque ataca tu integridad, física. Y la infodemia es mala porque ataca tu integridad mental. Y la ataca, ¿por qué? Pues porque es falsa. Porque si yo recibo mucha información verídica, no, pues padrísimo, estoy adquiriendo conocimiento. Y sí, puede venir de uno o de otro, puede venir de la izquierda o de la derecha, eso es cierto. Pero si nosotros vamos a la raíz, es decir, al gobierno no le interesa que nosotros nos enfermemos, porque entonces le va mal a él, ¿no? Y a la izquierda no nos interesa enfermarnos, pero a la derecha sí le interesa que la izquierda se enferme, porque como estamos todos loquitos, entonces ellos hacen lo que les da la gana. Exacto, doctora. Y yo creo, y a mí me llamó mucho la atención que lo planteara así, ¿no? Pero claro, diciendo que Andrés Manuel, tiene usted razón, pues diciendo como que el gobierno de Andrés Manuel también él usa la infodemia, como, porque en el contexto en que lo está diciendo, lo está planteando de esa Claro. manera, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que dijera que también la infodemia puede ser falsa o verdadera. Dije, pues entonces, este hombre, No. ¿de qué me está hablando, no? La forma de desorientar, ¿no? Tratar de Claro. desorientar. Entonces me llamó la atención. Bueno, entonces le paso el micrófono al compañero Luis Martín, que va a hacer algunas preguntas del chat. Muchas gracias, Toño. Doctora, siempre un gusto tenerla. Un abrazo enorme.
Por supuesto, nuestros compañeros del chat están felices. Nos escuchan personas desde Uruguay, Los Ángeles, Cuautitlán, Zapopan, Lerma, Guadalajara, Comondú en Baja California Sur, Rosarito en Baja California, Hermosillo, Chihuahua, Aguascalientes, Puebla, Xilitla, entre otras ciudades. El ingeniero Ignacio Estrada, saludos fraternos para la doctora Blanca Montoya. Lo mismo el compañero Salvador Munguía, saludos a Blanquita. Rosy Saldía, perdón, Saldí, admiro mucho a Blanca Montoya, gran invitada, gracias. Lilia Gracias. Paredes, buenas tardes amigos del Buzón Ciudadano, qué gusto escuchar a la señora Montoya, nos tenía muy abandonados. Sonia Martínez, hola doctora Blanca Montoya, yo veo a todos los de Frena que están bien enterados. Pero el odio hacia mi presidente AMLO lo ciega. Ahora, tenemos aquí en el chat una disertación con una compañera Irma Durán, que por lo visto está ya atacada por lo que nosotros podríamos denominar la infodemia de una pseudodoctora Chinda Brandolino, Chinda Concepción Brandolino, Argentina. Y el doctor Luc Montañer, que uno es osteópata, la otra es médica forense, pero ellos creen que el virus no existe y que todos los virus son gripe y que solamente dan en invierno y que es bueno tomar dióxido de cloro. Pero bien, menciona Irma Durán y ahora están hablando médicos por la verdad del COVID. Álvaro Danilo Leiva López, ¿qué sabes de la guerra que han creado con PSYOPs, operaciones psicológicas y muy nueva neuroguerra? Rosy Saldi, nuevamente, me encantaría conocer su opinión con respecto a Gibran. Alonso Rodríguez, irresponsable, criminal y de una frivolidad increíble la distorsión de la información para fines políticos o intereses de grupo. No tienen nombre. ¿Dónde está el sentido común, egoísmo puro? Y Lilia Paredes, en este bloque, doctora, dice, es verdad lo que dice, doctora, yo me siento abrumada con tanta mentira. Es abusivo por parte de los lectores de noticias porque no son periodistas, son mercenarios dolidos porque ya no hay chayote. Le dejo los micrófonos, doctora. Sí, mira, la cuestión de que hay un grupo de personas que dicen que no existe, están de alguna manera afectados por la negación, ¿no? Es un mecanismo y la gente que no puede aceptar que exista una pandemia y un coronavirus y todo eso, lo niegan. Es decir, cuando tú no quieres ver algo porque no tienes la fuerza para contrarrestar eso, niegas que existe y eso te salva y entonces, pues puedes dar una bola de pruebas, entre comillas, y de teorías y todo eso. Pero bueno, no podemos negar las cosas que están sucediendo en todo el mundo, ¿no? Los muertos y todos tenemos de alguna manera ya conocimiento de gente que ha muerto de esa, de esa, de esa. Ahora, de esa enfermedad. Miren, el COVID existe. Tiene los síntomas más o menos los que nos han dicho, ¿no? Lo hemos también testimoniado porque tenemos gente cercana que lo ha tenido, ¿no? No es el fin y el apocalipsis, no, tampoco. Es, sí, y tiene síntomas de gripe, sí, y como la influenza, pues sí. Lo que pasa es que resultó más contagiosa y más agresiva que las otras.
Entonces, cuando dicen, pues es como una gripe, sí, es una gripe, nada más que te mata si tienes diabetes, si tienes tal, y a otros ni siquiera les hace nada. Pues sí, eso es lo que es. Ni negar, ni tampoco decir que es el apocalipsis, sino simplemente decir, pues sí, qué lástima que salió esta cosa y vamos a defendernos como sea, no se va a acabar la humanidad con el COVID, pero pues no, es bastante más peligrosa que si te da una gripa, porque a los viejitos nos lleva patas de cabra y a los diabéticos también, ¿no? Bueno. Luego, lo que decía de la oficina, de la operación, las operaciones psicológicas, las operaciones psicológicas pues son los que ha habido siempre. Es decir, si ustedes analizan la actitud de las personas y de los grupos y de los países incluso, que tienen y que en un momento dado nos parecen pues totalmente absurdas, pues es porque porque son operaciones psicológicas. Es decir, si yo llevara mi consultorio a un paciente y le dijera una bola de mentiras con respecto a su papá, a su mamá, a su familia, con respecto a lo que él siente, con respecto a lo que él ve, pues lo vuelvo loco. Es una operación psicológica, ¿no? Eso, porque tiende la gente mucho a ponerles nombres nuevos, ¿no? Como que a los niños ahora tienen una enfermedad que es sobre la atención. Pues eso ya existía, nada más que le ponen un nombre nuevo. Ahora los que les dicen bipolares, pues cuando yo estudié era el maníaco depresivo. En fin, como que van modernizando el léxico, pero eso ha existido siempre, o sea, no hay nada nuevo. Lo nuevo es la tecnología, que la tecnología lo que hace es acelerar las cosas porque permite que uno pueda pues, conectarse como nos estamos conectando y acortar las distancias y hacer las cosas más rápido. Y eso, de alguna manera, pues sí, también al mismo tiempo que facilita la vida, también la complica, ¿no? Ahora, sobre mi opinión sobre Gibran, esta es mi opinión y lo dejo muy claro. Para mí, y me va, mira, la opinión la baso, como estaba yo diciendo anteriormente, no tiene que basar sus opiniones en un hecho, un testimonio, en algo que sea real, ¿no? Miren, yo estoy como ustedes en este movimiento y no voy a hablar de este movimiento, pero claro, pues son tantísimos años que yo pues, vengo del 68. El fraude de Salinas, Cuauhtémoc Cárdenas, todo ese rollo y luego el desacuerdo, bueno, todo lo que ha pasado, ¿no? Pero vamos a hablar de el obradorismo. El obradorismo comienza con la jefatura de gobierno, comienza, ¿no? Que nos daba las mañaneras por radio, ¿se acuerdan? Luego el desafuero dijimos, pero ¿cómo? ¿Por qué? Si nosotros estamos contentos con este jefe de gobierno, ¿cómo que lo van a desaforar? Y entonces nos fuimos a reclamar y todo lo que pasó, porque ahí también el pueblo salva a López Obrador, porque Fox recula, porque ve que la reacción de la gente es una de las, por eso les digo que tenemos que reconocer nuestro poder. Lo salva y él mismo lo ha dicho, ¿no? Ahora, ¿cuándo se consolida el obradorismo? Pues yo siento que fue en el plantón de Reforma. Yo creo que cuando nos plantamos ahí los 47 días y pasamos, vinieron de los estados de la República a acampar, hicimos tantas cosas. La resistencia creativa, las canciones, las representaciones, jugamos con los niños, les llevamos víveres a las personas que venían de la República y todo, que vivimos, porque vivimos una alegría muy grande, independientemente de que estábamos luchando por voto, casilla por casilla, había alegría, alegría porque una de las cosas que da mucha alegría es luchar por lo que uno desea. Se siente uno bien. Y me imagino que Rosy y Toño,
lo entienden muy bien y es una de las cosas que los inyecta para seguir en esto, porque esto los impulsa a la vida, ¿no? Entonces, esa camaradería que tuvimos durante el plantón de Reforma hizo el obrador, o sea, se consolidó lo que era el obradorismo, ¿no? Que esperábamos, ¿se acuerdan? A las 7 de la noche que salía a dar el mensaje y tuvimos alegrías y tuvimos momentos muy dramáticos cuando ese 7 de septiembre que estaba lloviendo a cántaros, ¿verdad? Y nos dieron la noticia de que el Tripe no había aceptado el voto por voto y oramos y el cielo lloraba con nosotros y luego la convención democrática del 16 de septiembre, luego su toma de posesión del gobierno legítimo en el 20 de noviembre de ese mismo año, del 2006. En fin, todo lo que hemos vivido hizo el obradorismo. Entonces, cuando un joven no ha pasado por eso y se dice obradorista, no lo descalifico, puede serlo. Y puede haber bebido, digamos, de los que sí lo vivimos y se los transmitimos, pero no tiene la fuerza obradorista que dice tener. Y si uno revisa de dónde viene, porque ciertamente Germán Martínez no fue obradorista. O sea, en el 2006 él nos dio con palos, ¿no? Es decir, ¿y quiénes son sus mentores? Yo no sé él dónde estaba en toda esta lucha, porque él dice que empezó hace 15 años. De los 31 que tiene, dice que empezó hace 15 años, pues que nos cuente cómo luchó. Nunca lo vi en un templete de López Obrador, ni siquiera en una asamblea. Nunca lo vi ahí. Seguramente estaba estudiando, lo cual es muy legítimo. Pero no se necesitan nada más estudios para defender un proyecto. Se necesita toda una experiencia. Es sentirlo en los huesos. Es sentir cómo corre por nuestras venas ese espíritu de cambio. De democrático. Todas esas vivencias fueron muy importantes para formarnos. Por eso muchas se ríen y dicen los puros. No, pues sí, es que los puros ahí estaban y los puros ahorita están debatiendo también, pero sí fueron los puros. O sea, sí fueron los que empezaron desde hace mucho y que estaban en el PRD y se pasaron y se dejaron a ese partido y toda esta historia. Bueno. Pero más allá de todo este cuento que les estoy diciendo, pero un poco para explicarles qué cosa es el obradorismo y cómo una persona que ha bebido de eso es la que tiene que defender el proyecto porque lo lleva en su sangre y en sus venas. Y este chico no solamente es eso, no solamente no tiene la fuerza obradorista por su juventud, y no es que yo jovenee a la gente, no. Lo que pasa es que cada edad tiene pues, sus capacidades y sus potencialidades. La juventud es extraordinaria porque tiene mucha energía, porque tiene ideas nuevas de cómo resolver cosas. Sí es cierto, eso no lo voy a descalificar, pero sí requiere de haber bebido de su historia y de cómo se ha formado este movimiento para poder dirigirlo, dirigirlo. Es decir, cómo una persona de esa edad va a poder dirigir a mucha gente que luchó desde la base. ¿Los va a dirigir? ¿Les va a decir cómo se comporten y qué es esto de ser López Obradorista? Pero la cosa más grave no es esa. La cosa más grave es que yo me temo, y esta es mi opinión en un 95%, que es el Peña Nieto de la izquierda. Es decir, a Peña Nieto nos hicieron una telenovela de derecha para impulsarlo en la elección presidencial. Aquí están haciendo una telenovela de izquierda. Un muchacho moreno, que es obradorista, no sé qué, y que se le abren todos los medios de comunicación de derecha. Eso es terrible. O sea, que él hablando y alabando a López Obrador, se le abran 4 programas televisivos a la semana
Cuatro programas, no es que vaya de entrevistado, no, son programas en los que él o es el ancla o bien es parte del programa. Todas las entrevistas, ¿ustedes han visto la agenda que tiene? Es una agenda como de alguien de derecha, con un financiamiento brutal. Es decir, entonces, que se abran todos estos medios, a mí me da muy mala espina. Porque a ningún otro se le ha abierto. Acá a López Obrador se les abrieron los medios. El otro día estaba diciendo que cada 6 meses Jacobo Zabludowsky le daba una entrevista. Y aquí resulta que todos caerán como estás y viene su palestra y entonces fintan que atacan a López Obrador y entonces él finta que lo defiende. Todo este rollo me parece mediático totalmente. Nos están creando, así como Peña Nieto era el modelo para la derecha para ser presidente, este es el modelo para la izquierda para presidir Morena. Y por ejemplo, el hecho de que a las 15 minutos o media hora de que lo postulan, él ya tiene armado y editado un promocional. El diseño de imagen que tiene, ahí hay profesionistas en diseño de imagen, en toda su publicidad. Eso no lo hace un obradorista. No digo que no la tenga, la tiene, pero muy, o sea, muy a la izquierda, hasta medio mal hecha, podría yo decir, porque la izquierda, así somos. A nosotros no nos importa tanto la cosa del diseño gráfico como la cosa de los contenidos y la profundidad de nuestras convicciones y la conciencia de lo que está sucediendo. Entonces, mediáticamente es un producto mediático. Y a mí me preocupa, los que vivimos todo lo que narré anteriormente, porque si ellos piensan que es una buena alternativa, yo la respetaría. Finalmente tienen toda esa experiencia. A mí los que más me preocupa, porque además son los que van a tomar esta estafeta, son los jóvenes. Porque sí están medio hartos de los viejitos y no sé qué, no sé cuánto, pero no pueden descartarnos. Porque si nosotros, ellos no tienen de dónde abrevar cosas para corregirlas o para continuarlas. Es decir, todos somos importantes, todas las edades somos importantes. Los niños son importantes, los jóvenes, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los viejitos, todos somos importantes y tenemos, digamos, una potencialidad que la comunidad tiene que aprovechar. Entonces, como dije al principio, no pueden, porque mucho dice, es que Morena está avejentada. Ya eso es un disparate. Morena no puede estar avejentada porque acaba de nacer, porque en última instancia lo que tiene son 20 años. ¿Ustedes saben lo que son 20 años? Nada. En un proceso histórico. No. Entonces ya de ahí digo, jóvenes, aguas, porque está bien que la tecnología les haya dado esta necesidad de inmediatez, pero eso no es la vida real. O sea, nosotros no vamos a manejar Morena cibernéticamente, ni mediáticamente. La vamos a manejar con personas de carne y hueso, con campesinos, con obreros, con sindicatos, o sea, la vamos a manejar con gente de carne y hueso, no con bots que pongan en los programas en donde él sale que es el chingón de la pradera y que ese es el joven que tendría que dirigir Morena. A él le falta, a lo mejor después es un extraordinario dirigente, pero tiene que hacer mucha chamba de base. Y luego cuando se le pide que diga sobre su trayectoria, pues es nada. Lo que ha remitido de trayectoria, pues que fue elegido diputado de no sé qué, de un comité. Y luego se equipara a López Obrador. Que, no, no. O sea, la lucha de López Obrador, él no puede equipararse ni a López Obrador, y mucho menos
Luego dice que uno de sus ídolos, claro que dice que no se compara con él, es Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán, que es un colombiano enorme, es decir, claro que Jorge Eliezer Gaitán fue un ser extraordinario. Tan extraordinario fue que justamente la guerra que tiene Colombia ocurre porque lo matan. Pero ese es otro cantar. Entonces, todo me parece muy falso, muy mediático, y no creo que tenga una trayectoria de experiencia profesional dentro de la clase política mexicana para dirigir Morena. Hay unos, no voy a decir quiénes, pero hay unos que dicen, puta, este está cabrón, no sé qué. Sí, pero hay unos que al menos saben de política mexicana y de cómo manejar las cosas. Sí, porque este muchacho no, estoy seguro que no sabe nada y parece ser que está trascendiendo que es una persona muy autoritaria. Entonces, para mí, pues es medio peligroso. Ahora, si los morenistas o los del partido o la encuesta o lo que sea, que se está llevando de la patada y que ahí sí, pues también tendríamos nosotros que intervenir, porque eso de una encuesta abierta, también yo estoy de acuerdo con Berta Luján, como que tampoco me parece. A lo mejor no estoy bien informada, pero que Calderón vote por quién va a ser el presidente de Morena diciendo que es simpatizante, pues está de la patada. Entonces, no me parece un candidato adecuado, pero pues cada quien es libre de votar por lo que quiera y bueno, cuando uno vota, pues uno apechuga. Y entonces vamos a ver quién gana, porque cuando votaron por Fox, tuvimos que apechugar sus 6 añitos. Cuando permitieron que Calderón cometiera el fraude, porque que en el plantón de Reforma, y me vuelvo a remitir a él, nos criticaron, nos dijeron que nos pusieran, digamos, una bola de huevones, que nos teníamos que poner a trabajar y que el país estaba perdiendo millones y nos echaron en contra todos los medios. Bueno, tuvieron que apechugar los 6 años de Calderón y luego cuando votaron porque Peña Nieto, les parecía muy guapo y por eso lo eligieron presidente, pues tuvimos que apechugar esos 6 años. Bueno, pues entonces ahorita tenemos que ver, claro que no se está tratando del presidente de la República, pues está tratando de la presidencia del partido más importante que va a nombrar gobernadores y todo eso. Entonces imagínense a qué gobernadores va a elegir va a proponer esta persona si ni siquiera conoce a Morena. O sea, porque la mayoría de los que hemos estado en todo esto que les digo no lo conoce. Entonces, si es obradorista, ¿dónde ha estado? ¿De dónde ha sido su lucha? Porque más o menos nos conocemos. Y aquí no. Entonces, eso me parece de lo más, entonces, sí tenemos que fijarnos mucho ya independientemente de lo de Gibran, ¿quién va a manejar esto? Porque tenemos que darnos cuenta, y el otro día lo decía yo, ¿cuál es el perfil que se requiere? Y el perfil que se requiere es qué chamba va a tener. Pues imagínense qué chamba tiene que tener y qué labia y qué experiencia tiene que tener para poder manejar las asambleas de los morenistas, que no están nada fáciles. Es decir, eso va a ser, si necesita una persona que sí tenga la experiencia política para poder encauzar al movimiento, necesita saber manejar a las personas, no nada más es dar órdenes que te obedezcan, que tengas autoridad moral, y para tener autoridad moral, pues necesitan haberte conocido y saber qué cosas has hecho. Si no, no tienes autoridad moral, entonces va a ser una persona que tiene que manejar a los morenistas y que además va a estar en toda la cuestión de nombrar las gubernaturas y aunque nos manejemos de manera democrática y se elijan de manera democrática, pues lo que el presidente o presidenta de Morena va a tener que hacer es apoyar a uno o a otro candidato y va a tener que manejar grupos. O sea, yo nada más me pongo a pensar lo que tiene que manejar el presidente de Morena y verdaderamente se me paran los pelos de punta. Manejar las asambleas, que las hacen. Pues miren, la que teníamos no pudo. Miren nada más el horror. Año y medio, 2 años perdidos. Ni siquiera el Instituto
de formación política, que es lo que más necesitamos, se echa a andar de manera formal y tenemos que estar luchando con eso para que se dé. Esta también fue terrible. Y además ahora con cosas de corrupción, y parece que Gibran también con cosas de corrupción. Bueno, todas esas cosas tenemos que verlas. Todas esas cosas. Yo recomendaría poner una listita, ver los candidatos y poner los negativos de cada candidato y ver quién tiene menos negativos. Ya dejen ustedes las cualidades, por lo menos que no tenga tantos defectos, ¿no? Y que no vaya a ser un títere de la derecha infiltrado como presidente de Morena, porque entonces si nos dan la torre, desbaratan al partido, y entonces pues la 4T va a tener que apechugar todo esto, y acuérdense lo que pasó en el Brasil con el Partido de los Trabajadores y lo que pasó en Ecuador con el Partido Alianza País, lo primero que hacen es desmembrarlo. Y una meta muy, muy cierta, y lo he dicho en el golpe suave que nos están dando, una de esos pasos es desmembrar el partido político que apoya al gobierno. Creo que me extendí un poco, pero me tocaron en un punto muy sensible. No, doctora, al es contrario. Muy bien. Puedo estar equivocada, lo admito, nada más que me lo demuestren. Déjame nomás participar porque me tengo que retirar, Luis Martín. No es la última, para dejarlo ya en el micrófono. Como me tengo que retirar, le quisiera hacer una pregunta ya por último y ya la escucharé luego en repetición. Ajá. Mire, a mí me preocupa que esta maquinaria que se ha echado a andar, porque yo no lo puedo ver más que una maquinaria que tiene que ver con toda esta estrategia de desinformación, de desorientación, que va encaminada a confundirnos y a provocar esa vulnerabilidad de un partido que se ha formado a base de golpes, a base de resistencia, y que hemos durado muchos años hablando de una lucha intensa, porque no ha sido fácil. Nos tocó vivir los momentos más duros, y que se está echando a funcionar tanto la infodemia, ¿verdad? Y se ha usado como una guerra, como un arma de guerra psicológica. Ajá. Y se ha extendido no solamente en la parte del coronavirus y todo eso, sino que ha invadido ahora sí que otras áreas del cuerpo. Y por ahí va, ¿no? Por ahí va. Nos toca qué tenemos que hacer, qué estrategias para detectar noticias falsas, para reflexionar, no quedarnos en la emoción, en la parte emocional solamente, como lo que acaba de pasar también con Oroña, que la gente se queda con lo emocional y ve lo que en política pues es tacha. Todo aquel que se deje llevar por las emociones es tacha. O sea, estamos presos de, vamos a ser presos de parte de una estrategia de la derecha. Entonces, ¿cómo le hacemos para hacernos de instrumentos, de herramientas, para no caer, no ser presas de las emociones de estas informaciones falsas? Doctora, adelante. Sí. Sí, mira, yo pienso que si quieres luego me escuchas la respuesta, pero mira, yo lo que pienso es esto. Fíjense que cuando el método científico es buen consejero, porque hay un método. Tú observas, ¿no? Es decir, ¿qué es el método científico? Pues observas los hechos. Luego, a partir de los hechos, das una hipótesis. Dices, pues de acuerdo a lo que yo he estado observando, creo que tal cosa es de tal manera. Y entonces te pones a llevar a cabo observaciones más científicas para ver si tu hipótesis se corrobora o se invalida, ¿no? Entonces,
Nosotros tenemos, por ejemplo, la cuestión de, ahora que Toño mencionó, la cuestión de Noroña fue muy distractivo. Ese es un capítulo aparte. Claro que era importante, que si la mesa directiva, que si cómo estaba todo el chisme, pero como les dije, hay que tomar sana distancia. No podemos involucrarnos tan emocionalmente y clavarnos en algo que, bueno, se decidió como se decidió y ya. Pero yo vi que se pasaron días hablando de lo de Noroña, ¿no? Y además, esto de que provoque reacciones emocionales de un lado y de otro, pues ya eso tiene que, de alguna manera, cuestionarnos y decir, a ver, nos está ganando la emoción de un lado y de otro. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los testimonios? Y ver cuáles son sus cualidades y cuáles son sus defectos. No podemos ser un fanático de Noroña ni tampoco desecharlo como Piltrafa. No, es un factor, una personalidad política que tiene determinada tendencia, determinado carácter, determinada forma de pensar, ha hecho determinadas cosas de un lado y del otro. Y entonces, tomar una decisión más serena o tomar cierta distancia y permanecer un poco a la espera, porque tampoco ahorita podemos ponernos a pensar en Noroña y ya están pensando en que si es presidente, por favor, apenas estamos resolviendo en lo que estamos y ya están pensando en la presidencia. Ahorita no es momento de pensar en la presidencia si tenemos cosas más urgentes que atender. Entonces, para no caer en las cosas emocionales, pues aplicar el método científico. ¿Cuál es el método científico? Observamos hechos, corroboramos que esas observaciones que nosotros tenemos sean verdaderas. ¿Cómo sabemos que son verdaderas? Pues depende de la fuente. Si la fuente nos ha dicho 80 cosas verdaderas y 20 mentiras, pues entonces es más o menos confiable. Si es al revés y nos ha dicho 80 mentiras y 20 medias verdades, pues entonces esa la quitamos completamente. Ya no atender a esa fuente. Bueno, entonces, tenemos tres o cuatro fuentes en que la mayoría de las veces nos han dicho cosas que luego se ha comprobado que son verdaderas. Bueno, entonces, observar lo que dicen esas fuentes, investigar, porque ahora tenemos la herramienta del Internet que nosotros también podemos googlear y ver quién es fulano, quién es zutano, quién lo patrocina, quién lo financia. ¿Es corrupto? ¿No es corrupto? ¿Lo acusaron de corrupto? ¿Se comprobó que fuera corrupto? Porque hay gente que acusan de corrupto y se resulta que no lo fue, o que lo fue en una situación que no se puede comparar con otras situaciones, como ahora que dicen que si Pío López Obrador recibió dinero es igual que Genaro García Luna. Dices, no, bueno, pero ¿qué es esa desproporción? Dijo, en primer lugar, era un sobrecito Manila y según lo que estaban diciendo es de las contribuciones que estaban haciendo los simpatizantes. ¿Cómo van a comparar eso con los millones que el narco le pagaba a García Luna y que hizo de esto un narcoestado? Pues es una desproporción total. Entonces, yo creo que vuelvo a lo del método científico, entonces se corroboran cuáles son los hechos que sí se pueden comprobar, se anotan en una lista, de veras, agarren una lista y anoten, a ver, fulano de tal, para que no me lleve la emoción, tal cosa está corroborada, sí, es cierta. Y luego de las partes negativas, tal cosa, tal cosa, tal cosa, está corroborada, sí, es cierto. Bueno, y así, con método, se va uno llegando a una conclusión con papel y lápiz o computadora. Ahora es con computadora, pero no estaría mal que agarraran un papel y un lápiz de vez en cuando. Y ponen su lista de las cosas que han observado y toman la decisión en base a cuestiones
realmente corroboradas, testimonios reales, no de rumores, no de todo lo que se dice en el internet y de esta infodemia, porque entonces se vuelven locos, hay una confusión muy grande, porque esto que decía Toño de que no nos lleve la emoción es muy cierto y eso siempre sucede, pero con la infodemia es peor, porque como está la mente atacada por un virus, entonces lo único que aparece son las emociones de manera desorganizada. Sí, tenemos que llegar a conclusiones por hechos reales, así como se maneja el coronavirus y se dice, fíjense, porque la lucha contra la pandemia, pues también se ha enfrentado a cuestiones nefastas, que por un lado viene el virus, pero por otro hay enfermedades y por otra parte no teníamos hospitales y entonces había que construir los hospitales y hacer las conversiones. Bueno, toda esa lucha es la que tenemos que nosotros también orquestar con respecto a la infodemia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que está sucediendo? Es decir, ¿cómo atacan? El problema está ahí. Vamos a ver cómo se resuelve mejor. Se resuelve mejor como hacen los científicos de la pandemia, anotando las cosas, haciendo sus gráficas. A ver, va subiendo, va bajando. Bueno, así como ellos anotan y hacen gráficas, nosotros también podemos hacer nuestras gráficas con respecto a las postulaciones y con respecto a cómo manejar, ahora sí que la manipulación del INE, también ahí nosotros podemos incidir, porque así como incidimos en la cuestión de que no le dieran el registro a México Libre y todavía está en veremos, pero podemos seguir incidiendo, pues así nosotros tenemos que presionar para que el formato de la encuesta y quién va a llevar las encuestas, porque parece ser que hay tres empresas encuestadoras, entonces, bueno, impugnar a las encuestadoras, porque a lo mejor nos están poniendo puras encuestadoras, yo no lo sé bien, no lo he investigado, qué encuestadoras van haciéndolo, tener una encuestadora paralela, en fin, nosotros también tenemos que tomar todas las providencias, porque si no, el que van a poner a dirigir Morena es la que decida Lorenzo Córdoba o la que decida la derecha. Entonces hay que ver eso porque ya Televisa tiene su candidato, ¿no? Como así como nos puso un candidato en que ganó la presidencia de la República en el 2012, pues así ya Televisa nos puso el candidato que ellos quieren para Morena y los morenistas tendrán que ver si ese candidato les gusta o no. ¿Quién lo está financiando? En fin, porque hay un gasto ahí importante y parece ser, vuelvo al punto anterior, que el manejo del dinero que este candidato recibió este mecanismo internacional que no servía para nada del IMSS, que también se lo dejó Germán Martínez, parece ser que también está muy opaco eso, seguramente leyeron el artículo de ¿cómo se llama este muchacho? Ay, este periodista, ¿cómo se llama? Hernán Gómez, ¿no? Escribió un artículo precisamente sobre la opacidad de eso, o sea, todas esas cosas. Bueno, todas esas cosas hay que apuntarlas de cada una de las gentes que se están postulando y elegir entre inconvenientes. Y las cosas más importantes son la congruencia, la honestidad, lo auténtico, la trayectoria de lucha social, no los doctorados. Esos pueden estar bien, pero los doctorados no, es la trayectoria, es que sea gente que ha luchado socialmente, ya que tiene un conocimiento de la política y de muchísimas cosas. Bueno, todos esos factores importantes para elegir, tómenlos en cuenta, porque sí, es muy importante la cuestión de la dirigencia de Morena, muy importante. Es el partido herramienta del movimiento de la 4T, del presidente de la República, que nos convocó a este movimiento
y es la realización de su proyecto, lo que pondríamos pues con alguna vulnerabilidad, porque si tiene un partido que no, pues entonces vamos a tener que tomar otras decisiones que serían más difíciles. Es lo que le respondo a Toño. Gracias, doctora. Bueno, continúo entonces yo. Hay amigos y compañeros conectándose desde Querétaro, Los Ángeles, Valle de Bravo, las alcaldías Gustavo Madero, Benito Juárez, Iztacalco, Iztapalapa y Coyoacán, Salamanca, Guanajuato y Parral, Chihuahua. Julián Roberto Martínez Frausto, qué gusto volverla a escuchar. Cuando hace años señalaba proféticamente el daño de las reformas estructurales, el dominio mediático, el progreso, el cambio político, etcétera. Enhorabuena. Rosy Saldi, gracias doctora, confirma lo que hemos estado debatiendo en casa. Reina Aurelia Leal Sánchez, Gibran estaba con su papá en el sindicato de maestros. Juan Guadalupe Mendoza Cruz, doctora, ¿podría comunicar más sobre la relación Leo Zuckerman y Gibran, hablando de infodemia? Reina Aurelia Leal Sánchez, ¿por qué dice que Zuckerman es mentor de Gibran Ramírez? Sonia Martínez, hola doctora Blanca Montoya. Él lo dijo. Ah, gracias doctora. Él lo dijo. Gibran dijo que uno de sus mentores era Leo Zuckerman, de Televisa. Bien. Sonia Martínez, ¿qué opina ahora, de la también extinción? Esto que dijeron de que Gibran estaba con su papá en el sindicato de maestros, eso yo no lo sé, pero es válido, o sea, yo no sé. Gracias, doctora. ¿Qué opina de la exhibición a los intelectuales chayoteros hoy en la mañanera? No sé a qué se refiera. Alonso sí, Rodríguez. Está hablando de lo de Krause y Carlos Marín, ¿no? López Obrador sacó de la cantidad de millones de pesos que les daban por libros y videos y todo, que se los compraba el gobierno, y recibieron creo que 140 millones, no me crean, pero sí unas cantidades tremendas. Pues que claro, pues es el chayote que les pagan por avalar todo lo del gobierno, y además, y luego parece ser que Krause ya contestó a la crítica del presidente, y entonces Krause contestó que con eso, que se ocupara de COVID y de la economía como si no lo estuviera haciendo, ¿no? Y no nos estuviera distrayendo. No, a nosotros no nos distrae con eso, para nosotros es muy importante saber que ellos han estado financiados durante todos estos años para hablar mal del gobierno, y que mucha gente abra los ojos y sepa que todo lo que se tragaron es porque a ellos les pagaron para que les dijeran eso. Entonces no nos está distrayendo, nos está diciendo la verdad. Por eso no es infodemia, por lo que decía pues Zuckerman, ¿no? Zuckerman decía que la infodemia podía haber. No, eso no es infodemia, porque eso no es un virus. El virus es la falsedad de la noticia. Eso, por eso es virus. Pero si es verdad, no es virus, es alimento nutritivo lo que nos están dando. Y sí es importante saber cómo los financiaba el gobierno para que lo defendieran, para que ocultaran sus marramucios, para aprobar las reformas y para que atacaran a López Obrador. O sea que no nos está distrayendo. Gracias, doctora. Saludos, dice Felipe Ortega, Felipe U. Ortega. Saludos, igual sobre Gibran, quisiera la opinión de la doctora Montoya. Cristina Hernández Reyes, hola, buenas tardes a todos. Estoy llegando y leo sobre Gibran, que este muchacho no es confiable. Es bien difícil creer en los políticos. Eduardo Rodríguez, saludos y pregunta, ¿existe una política a futuro para hacer llegar la televisión estatal a los rincones de México? Casi todos los noticieros que no están a favor malinforman.
Bueno, en realidad, Eduardo Rodríguez, el problema es que se gastaron el dinero en vez de crear repetidoras de Así televisión. es. Gracias, doctora. Alejandro Rodríguez, doctora, ¿qué opina de Noroña? Y Sonia Martínez en el mismo sentido. Doctora Blanca Montoya, ¿qué opinión tiene hacia Gerardo Fernández Noroña? Sonia Martínez también. Hola, doctora Blanca Montoya, ¿qué opina de Gilberto Lozano? Ay. ¿Usted lo ve muy peligroso para la 4T o nomás es un fanfarrón sin importancia? Adelante, Okay. doctora, perdón. Bueno, ya no voy a decir más de Gibran, ya con lo que les dije, ustedes investiguen y tomen su decisión. Yo ya puse los puntos que hay que investigar. ¿Qué hizo durante el obradorismo? Estudió, no sé qué, no sé cuánto, pero ¿qué hizo como un luchador social? Dos, ¿quiénes son sus mentores? Germán Martínez, Leo Zuckerman. ¿Quiénes son los medios que le abren? Porque ahora ya también la izquierda le abren como debe ser, ¿no? Pero en un principio, nada más los medios tradicionales. Tres, ¿cómo se manejó esto del cargo que le dieron, dizque internacional y todo eso? O sea, investiguen y decían. Totalmente equivocada. También creo que es un muchacho inteligente y que sabe. Y que ha estudiado, eso sí, sí sabe y sí ha estudiado. Para su edad, sabe bastante y eso lo reconozco. Tal. Pero otras, pues no, pero yo ya les di tips para que ustedes investiguen con el método científico, lean sobre él, lean el artículo de Hernán, escuchen a Pedro, qué es lo que dicen. Y si lo que dicen es cierto o no, y lo pueden comprobar con otras fuentes. Este es el ejercicio de eso. Luego, de Gerardo Fernández, pues es un hombre muy polémico. Yo, por un lado, les voy a hablar con el corazón en la mano, de lo que yo percibo. Hay muchas cosas que yo no sé. Miren, yo creo que él es una persona buena en el fondo. Creo que, aunque en la infancia fue querido, de todas formas tuvo algunas carencias. Porque a veces lo critican que porque le gusta la buena vida y que porque come en restaurantes y todo el tiempo está hablando. Es muy. Le voy a decir las cosas, luego las que sí me gustan. Una cosa que no me gusta es que es muy yo-yo. Ahora los políticos hablan más de cuestiones personales, ¿no? Y está bien porque de alguna manera te acercas a la ciudadanía diciéndole yo soy un ser humano como tú que me da catarro y fíjate que mi tía y mi abuelita, o sea, está bien hablar de uno, pero Gerardo a veces se pasa media hora hablando de sí mismo y de que si corrió a la montaña y si soy yoga y si comió enchiladas o si no sé qué, y si se come muy bien acá, y si es caro, y si no es caro, y si ya consiguió departamento. Es demasiado yo, es muy narcisista eso. Pero bueno, luego parece ser que estuve leyendo algunas cosas que vi una fotografía en donde estaba aplaudiéndole al PAN o no sé qué. Y luego de repente dice que fulano es muy amigo de él y de plano es una gente que, pues que no podría ser tan amigo, pero pues eso ni lo critico porque parece que así es la política. Yo como no soy política, qué bueno yo puedo decir y manejar mejor mis relaciones con gente que coincido pero digo, por ejemplo, el presidente salió un día a decir que Mide era muy buena persona y que a la Torre es su amigo, pues bueno, y Salinas Pliego también, y dice uno, pero ¿cómo? Pero me imagino que eso es un manejo político, yo no sé, ni estoy juzgando, ni critico, ni nada. O sea, si Noroña de repente dice que es muy amigo de alguien que a mí me parece pues, que es medio nefasto, y es muy su amigo, ah, bueno, pues sí. Pero parece que en la política sí se llevan, es decir, tú puedes estar totalmente en contra de lo que otro piensa,
y ser muy buenos amigos. Yo no digo que se odien ni que se peguen, nada, pero pues uno no puede ser muy, muy amigo de alguien que piensa tan distinto y que además lo que piensa, pues le hace daño a la gente, ¿no? Si yo tengo un amigo de que es que le gusta matar niños, pues como que no puedo ser muy su amigo, porque eso a mí me parece un crimen. Entonces, como que tú también escoges a tus amistades y pueden llevarse y porque están dentro del parlamento y pues ahí se platican y todo, pero que sean muy amigos, qué barbaridad. Bueno, entonces hay veces que tienen. Gracias. Ah, perdón, perdón, doctor. Y y esas cosas como que digo, y sí es muy narcisista. Y yo lo digo desde la observancia, pues más bien psicológica, de que habla demasiado de él mismo, ¿no? Pero por otra parte, ahora voy a decir las cosas que me gustan, es una gente valiente, muy valiente. Es una persona que se apasiona, es una gente del pueblo, Noroña es del pueblo. Es una persona que sí atiende cuando le consultan o cuando le dicen que ayude. Tiene un pensamiento lógico que yo casi siempre, si quitamos todas estas cosas, estoy absolutamente de acuerdo con él. Como él se expresa de las cosas, estoy absolutamente de acuerdo con él. Por ejemplo, como cuando vienen y le dicen, oye, pues es que está pasando esto y tú qué hiciste por eso. Es decir, realmente educa. No es de los políticos que a todos les dice, sí, yo te voy a ayudar. No, también los responsabiliza. O sea, sí tiene virtudes, es valiente, es gente del pueblo, es muy inteligente. El discurso es prácticamente perfecto. O sea, es muy difícil que le pongan a él alguien que le vaya a ganar una argumentación. Es muy inteligente y tiene muchas agallas, muchas agallas, mucha empuje, mucha lucha y ha abogado por cosas buenas y pues tenemos ejemplos como con lo que le dijo a Genaro García Luna y a Calderón y se paraba todos los días primeros y iba con la gente a decirle, tú eres un espurio. Es decir, tiene constancia, tiene perseverancia. En fin, no es blanco y negro, es grises y cada quien tiene que optar por cuáles son las cualidades que más pondera o si los defectos que tenga no le guste, pero a mí me cae bien y a mí me gusta verlo y escucharlo porque su discurso es prácticamente muy bueno. Y luego me preguntaron sobre quién más. Ah, sobre Gilberto Lozano. No, pues ese es un payaso y un fantoche y muy bruto y muy enfermo mentalmente. Está loco, sí, está loco. Pero pasa una cosa con la compañera que me preguntaba que si yo creo que sea peligroso. Miren, realmente lo que es una facha. Gilberto Lozano es una facha y medio loco el pobre. Pero pasan unas cosas en este mundo tan extrañas que dice uno, bueno, nada más falta que esta facha en un momento dado iba a tumbar el gobierno. Porque así de loco como lo ven, Bolsonaro era otro loco, que uno lo escuchaba y decía, pero ¿cómo Bolsonaro? Y Trump cuando empezó decíamos, no, hombre, este no va a llegar, ¿cómo? No llegó, llegó. Trump y Bolsonaro también. Ahora, este es más tonto que Trump y Bolsonaro. Bueno, que Bolsonaro no creo, porque Bolsonaro es bastante tonto, pero luego se da cada caso tremendo. Entonces, yo creo que es un ser, pues pobrecito, que sí está mal de la cabeza y que no está ubicado, porque él cree que tiene un poder que no tiene, pero es perseverante y chance y lo tenga. Entonces, dame, mejor sí hay que irle quitando peso a Gilberto Lozano, porque bueno, hay una frase que dice que no hay enemigo pequeño. Entonces, pues, nada más cuidado. Sana distancia. Sana distancia. Acuérdense de eso.
Gracias, doctora. Continúan las preguntas. Yunwen, doctora Blanca, siempre educada, ecuánime y cordial. Gracias. María Elena Ramírez García, ¿quién te gustaría, Blanca Montoya? Obviamente para la presidencia en Morena. Imelda Amigo, ¿a la doctora quién le gustaría para dirigente de Morena? Creo que me detengo allí. Todavía hay muchas preguntas, Mira, doctora. Adelante. realmente tendría que hacer mi lista, es decir, ahorita no sé. Yo les dije que a mí me hubiera gustado Berta. Yo en Berta confío, es una mujer buena. Esa me hubiera gustado. Sí, doctora, Y coincido con después, usted, pero sí, se bajó se bajó. la Entonces, contienda. de los que quedan, híjole, no, no. Vamos a pensarlo todos. Claro que no tenemos mucho tiempo, pero hay que pensarlo bien. Citlali como secretaria general es buena. Bueno, sí. Sí, Me sí. parece que ese sería el único, digamos, porque a la secretaría general creo que Citlali podría ser buena o Donají, pero yo no quiero tener esa responsabilidad de decir a quién le voy. Yo lo único que recomiendo es que seamos conscientes, que hagamos nuestras listas y que veamos cuál es el menos peor. Pero sí, estas dos mujeres, Citlali y Donají, me gustan, me parece que son gente que responsable y de lucha las dos. Gracias, doctora. Ahora, de Norm. presidente está Sí. más difícil. Eso lo tenemos que pensar y ver cuáles son los que se postularon hoy, ¿no? Hoy creo que se. Sí, bueno. Sí, Porfirio Muñoz Ledo, creo que a las 12 presentó su candidatura. Ahí dejo la espina. Sí, doctora, adelante. Es muy mayor, es muy mayor. Por aquí una Yo compañera, sé, Yunuen. miren, es mayor que yo. Y yo sé lo que es tener mi edad y me imagino lo que es tener la de él. Entonces, para eso se necesita mucha energía, mucha claridad, energía. Y tiene la sapiencia, pero la energía es algo importante. Entonces, yo Sí, por aquí una compañera, Mugas 777, menciona, mi voto es por Muñoz Ledo al asilo. En realidad, pues es un comentario muy ácido, pero creo que va en el sentido, doctora. sí, no, no hay que burlarse de los viejos, por favor. No. Pero porque, y bueno, hay de viejos a viejos también, y de jóvenes a jóvenes, ¿no? Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Entonces, no hay Sí, que. doctor. Gracias, doctora. Continúo. Norma Chiquis dice, se me adelantó. Iba a preguntar qué opina de la candidatura para dirigir Morena. Qué bueno que nos da luz para corregir la idea. La doctora Montoya nos advirtió de la falsedad de la Panistegui. Alberto Mejía Aguilera, una pregunta a la doctora Blanca Montoya. ¿Y qué piensa de la senadora Citlali Hernández Mora? Hegel Rivera, estamos alcanzando velocidades de cambio informático y desarrollo tecnológico tan rápido que convierte a las mentes jóvenes en las más preparadas para ocupar el cargo. Bueno, Ah, bueno, Hugo, ahí quiero comentar. sí. Es que por un lado tiene razón, pero por otro no. Porque miren, uno para aprender necesita concentración. Esta tecnología ha permitido que en efecto el joven tenga un pensamiento más rápido, pero menos profundo. Al joven le cuesta mucho trabajo concentrarse en un libro y terminarlo. Prefiere leer muchos tweets. Y eso es por encimita. Porque otra parte de la infodemia, qué bueno que me hizo esa observación, porque me da
me da la oportunidad de decirles algo que les quería decir. La infodemia es, también se provoca por agarrar un poquito de acá, otro poquito de allá, otro poquito para acá, otro poquito de allá, que es mucho lo que la tecnología ha provocado en el joven. Entonces, es cierto que el joven puede ser más rápido porque está acostumbrado a manejar la información de manera rápida. Pero eso es una virtud, va en detrimento de la profundidad y la concentración. Entonces, por un lado es bueno eso, pero por otro lado, falta que también aprenda a tener más concentración y más profundidad, porque manejar rápido la información no es necesariamente la única virtud que se necesita. Se necesita ser profundo, porque las convicciones no se adquieren rápidamente. Las convicciones se adquieren de manera profunda. Hay que sentirlas, masticarlas, pensarlas para que agarren en el ser y entonces uno, a partir de que la tiene profundamente incorporada, pueda actuar en función de ella. Esta observación que hizo el compañero es estupenda, porque sí es bueno manejar rápido la información, pero lo que no es bueno es carecer de profundidad, porque solo las convicciones profundas nos llevan a acciones profundas. Gracias, doctora. Correcto. Hugo Hernández, doctora Blanca, muy interesante su punto de vista sobre Gibran. ¡Wow! Y ni se diga de Jade Cole y Mario Delgado. Cristina Hernández Reyes, doctora, ya me puso a pensar con Gibran. Yo vi una entrevista con Julio Astillero y lo que expuso me pareció muy acertado. Gabriela Primera, el Sí, joven Gibran. quiero decirles que a mí también me parece su discurso articulado. Sí tiene un discurso articulado, lo cual es peligroso porque sin que haya yo ninguna comparación, porque no tiene nada que ver, Salinas de Gortari tenía un discurso muy articulado, ¿eh? Sí, un gran orador, pero una mente muy perversa. Ya vieron cómo nos fue y, no, y convenció a muchos. A muchos inteligentes y de izquierda. Sí, yo los prefiero que hablen lento, pero conciso. Gracias, doctora. Sí, Gabriela Primera, el joven Gibran es sumamente competente, tiene moralidad, valores y preparación. No estoy de acuerdo en que usted esté queriendo influenciar en contra de él y que incluso lo acuse de corrupción. Ya le hice el comentario a Gabriela No, que a mí me aquí gusta, reflexionamos. no a mí, exacto, a mí me encanta que digan esas cosas, me encanta porque son libres de pensar como quieran. Y si ella piensa que es competente y que no es corrupta y que no sé qué, tiene toda la libertad y qué bueno que lo piense y ojalá tenga todos los, digamos, los elementos que corroboran su pensamiento, como yo pienso que yo tengo los míos. Y yo no quiero influenciar. A mí me preguntaron cuál es mi opinión y como ahora ella expone la suya y qué bueno que la expone y ojalá otros que así lo piensen también la expongan, porque esto es el debate. Vamos a ver realmente qué es lo que es, ¿no? No, la felicito, qué bueno que piense que es competente y que no es corrupto y todo eso. Muy bien, debe tener elementos que sustenten sus opiniones, como yo tengo los míos. Esa es la democracia. Claro, gracias, doctora. Es correcto y coincido en ello. Lupita Albino y Mario Delgado, ¿cuál es la opinión de la doctora Montoya? No tengo la menor idea. ¿Para qué les digo? Gracias. No sé. Alonso Rodríguez, es muy extraña esa resistencia al cambio generacional que tiene la izquierda fundadora. La izquierda moral no se entiende. No pueden actuar como una de las patas del elefante, necio y sordo. Eso también es muy importante, eso que está diciendo Alonso Rodríguez. Alonso. Mira, no es que
No es que la fundadora quiera imponer sus criterios de fundacionales. Lo que pasa es que si las incorporaciones nuevas no incorporan el espíritu de la lucha, no sirve su lucha, y perdón que lo diga así. Miren, nosotros ahorita estamos en una cuarta transformación. Y nuestra transformación es la lucha que empezó en la independencia, ¿qué les parece? Porque nosotros estamos luchando por nuestra soberanía y por la justicia social. O sea, la independencia dio un paso. Luego vino la reforma, dio otro paso. Luego vino la revolución, dio otro paso. Ahora viene la cuarta transformación y tenemos que dar ese paso. Pero si nosotros no sabemos, y esto lo estoy poniendo a grandes rasgos, si nosotros no sabemos cómo lucharon los de la independencia, y mira, no me estoy yendo hace 20 años, me estoy yendo hace 5, hace 2 siglos. ¿Qué pasó en la lucha independentista? ¿Qué pasó en la reforma? ¿Qué pasó en la revolución? Los transformadores de ahora, por lo menos tienen que saber cómo comenzó esta lucha y de qué se trató, porque si no, ¿por qué van a luchar? Yo lo que quiero saber es, los jóvenes que dicen que es que nosotros somos un elefante y dinosaurios, hazme el favor, dinosaurios, cuando apenas acabamos de llegar. Bueno, pero ¿cómo van a tomar nuestra estafeta si no saben de qué se trató la lucha? No vivieron eso. No vivieron a lo que nos tuvimos que enfrentar. Por lo menos déjenos que se los contemos. Porque si de plano nos van a invalidar. Porque ¿ustedes quiénes creen que trajeron este cambio? ¿Quiénes creen que son, no los fundadores, los que llevaron a cabo el cambio? Pues López Obrador y todos los seguidores leales a su lucha, que estuvimos en esa lucha y sabemos de qué se trató y cómo nos atacaron y todo eso, esos que supimos cómo nos atacaron, pues tienen que permitir que por lo menos les digamos cómo los van a atacar a ustedes. Sí, pero ¿qué es esto? Es como si nosotros invalidáramos a los jóvenes, no. Si yo me acuerdo cuando iba yo al Buzón Ciudadano al principio, por el 2008, que pedía yo puras cabecitas blancas y decía yo, Dios mío, pero por favor que vengan jóvenes. Yo no puedo estarle hablando nada más a usted, yo necesito que se incorporen los jóvenes para que sepan, pero no llegaban jóvenes, resulta que se han incorporado últimamente. No me jodan. No, no digo de todos, no estoy generalizando. Porque Citlali sí tiene mucha trayectoria social. Citlali sí ha trabajado en comunidades. Eso es otra cosa. Yo no quiero decir que una persona de 30 años no pueda dirigir Morena, ¿no? Pero tiene que tener mucho trabajo de base, ¿no? Y este síndrome de jóvenes que descartan a todos los vejestorios que estamos, pues eso es muy mal síntoma. Yo, es como si yo los descartara a ellos, ¿no? Justo el obradorismo es incorporar a los jóvenes. O sea, los jóvenes están incorporando porque nosotros así pensamos que ustedes se incorporen, y entonces resulta que nosotros pensamos que los jóvenes se incorporen, y los jóvenes, no todos, obviamente, un grupo pequeño, quieren descartarnos a los que les dimos la entrada. Bueno, esto es todo como de loco. Correcto, sí. Cada quien puede pensar como quiera, y si quieren descartarnos, pues no se preocupen, ya pronto estamos en la tumba. No, 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 no. No, Efectivamente, es que hubimos. mira, así como la pandemia, en un momento dado había unos que decían, no, pues que se mueran los viejitos, y así como la pandemia, según la edad, a los más viejos los mata, pues también la infodemia a los más viejos los quiere matar políticamente. O sea, ahí hay otra analogía. La pandemia afecta más a los adultos mayores.
La infodemia también afecta más a los adultos mayores, porque los jóvenes ya quieren que estos se mueran. Pues como, pues eso no es obradorista y eso no es, pues amor al prójimo ni nada. Ay, bueno. Sí, doctora, muchas gracias. Continúo, perdón. Doctora J. García 23. Doctora, nos pide que analicemos las situaciones. La dirigencia de Morena ya se ha sentado a analizar la gravedad de sus actuaciones. Eso espero. Yo no formo parte de esa dirigencia. Eso espero. Pero ¿saben qué? La forma en que lo hagan, o sea, para que lo hagan, nosotros, jóvenes, medianos y viejos, tenemos que presionar a esa dirigencia para que se ponga a analizar las cosas, porque nosotros finalmente somos el poder. Igual que, como les dije, que con el INE, también con la dirigencia de Morena, nosotros, la base, el movimiento 4T, es el que tiene que presionar a la dirigencia para que se pongan las pilas, se organice y aterrice las cosas de la mejor manera, de una manera sensata. Gracias, doctora. Ay, perdón, tuve que mover la hoja. Lilia Paredes, doctora Montoya, Porfirio, la verdad, ha sido muy acomodaticio con el poder. Con todos los presidentes corruptos obtuvo hueso. Eso es incongruencia y poca ética moral, dice Lilia Paredes. Heréndira Sandoval, doctora, ¿qué opina? Perdón. Sí, yo creo que esta chica Paredes, sí, creo que tiene razón. Gracias, doctora. Heréndira Salazar, doctora, ¿qué opina de Atolini? No. No, ese está peor que Gibran, ese muchacho. Ese muchacho es íntimo de Chumel y no tiene, es. Yo creo, no sé, pobrecito, pero es. Y tiene unos gráficos en donde sale muy guapo. No, a mí no. Gracias, doctora. Digo, no lo descalifico porque todo mundo tiene derecho, porque y Gibran también, y a ser presidente y de todo, pero, o sea, todo lo digo con mucho respeto, ¿eh? A nadie estoy agrediendo, simplemente estoy diciendo lo que pienso. Claro, doctora, gracias. Alejandro Rodríguez, gracias por este programa. Yo me informo aquí en Buzón Ciudadano porque siempre invitan gente muy valiosa. Gracias, doctora. Gracias. Claudia Espino, doctora, usted ha confirmado y reafirmado muchos de los pros y contras de los candidatos a Morena y restos de personajes. Perdón, y resto de personajes. Santiago R., regresando a la infodemia, ¿cómo se puede combatir a las televisoras que atacan a AMLO con la toma feminista de la CNDH? Pues a través de las redes, pues es nuestro espacio. Gracias, doctora. Clau Espino, me gustaría su opinión respecto a la incomodidad que provoca el análisis de los youtubers pro AMLO. En sus canales juegan a ser los editoriales de los periódicos anti-AMLO. Sí, los de izquierda, ¿no? Se refiere a los youtubers. De izquierda. Miren, son valiosos para nosotros, pero hay que ver cuáles son sus debilidades. Es gente, normal, gente de este país, que sí está con López Obrador, pero tiene varias cuestiones que las tenemos todos. A veces falta de información. Utilizan técnicas como amarillistas para tener seguidores. ¿Y por qué quieren tener seguidores? Pues porque de eso viven y tienen legítimo derecho a vivir de eso, ¿no? Es decir, ellos no reciben chayotes, sino reciben el donativo que las gentes como nosotros les damos para que nos den una información que no sea la que están dando los medios tradicionales.
Entonces, mucho se ha criticado de estas cosas que ponen, acaba de pasar en el último minuto, y ponen cosas en el título que igual que los otros medios tradicionales no es lo que van a hablar, ¿no? O sea, tienen los mismos vicios, ¿no? De la otra prensa. Les falta información. Sin embargo, son gente que de repente se tiran unos a otros, están en el chisme. O sea, son el reflejo de lo que está pasando aquí. Todo el mundo se está peleando. Los del Parlamento se están peleando, los de Morena se están peleando, pero eso no está malo, pues están debatiendo. Entre ellos también están, pues sí, porque son también reflejo de la sociedad, ¿no? Pero para nosotros son muy valiosos, porque sí reiteran las noticias, editorializan a veces bien, a veces regular, a veces mal, a veces con los mismas vicios, ¿no? De como esto que yo decía de que en redes, ya se los dije, ¿verdad? De repente empiezan a criticar a Calderón por cosas que no debe ser. O sea, a veces son medio misóginos, a veces son medio homofóbicos, o sea, las cosas que tiene la sociedad. Entonces, pero son mejores. O sea que los youtubers de derecha, bueno, pero les llevan por mucho. Y muchas veces sí dan buena información y sí hacen sus investigaciones y de repente presentan cosas que sí son ciertas. Es decir, otra vez vuelvo a la frase del presidente, hay que escoger entre inconvenientes. Y los youtubers son muy importantes para nosotros. Y yo diría que hay que jalarlos a que escuchen nuestras pláticas y todo, porque hay unos que sí son inclusive pues licenciados y gente que ha estudiado, hay otros que son muy básicos, ¿no? Hay otros que son maestros, en fin. Yo creo que todos, la mayoría al menos, son de muy buena fe, están con el movimiento y sí están luchando con nosotros. Y tenemos que tolerar que tengan pues a veces los mismos defectos y los mismos vicios que tenemos nosotros también. Yo los defiendo a los youtubers y sí, me da mucho coraje que se estén peleando y que de repente digan cosas que no son y que de repente sean amarillistas. Y, o sea, pues es gente, hay que tolerarlos. A mí me caen muy bien la mayoría. Muchísimas gracias, doctora. Y para finalizar, Lilia Paredes, agradece a usted. Gracias, doctora, por lo de chica. A mis 66 años es un piropo. Gracias, doctora. Como siempre, es un deleite escucharle. Creo que aquí tanto los compañeros del chat como yo compartimos ese punto de vista. Siempre es delicioso escucharle. Muchas gracias, doctora. Y para mí siempre es delicioso estar con ustedes porque me siento en mi casa. Con ustedes, Muchísimo. Perdón. digo lo que me da, en todas partes digo lo que me da la gana, pero aquí lo digo como con más soltura porque ustedes son gente preciosa y yo debo siempre reconocerles su disciplina, su entrega, su inteligencia. Ay, me encantan el equipo del Buzón Ciudadano. Y me encanta también la audiencia, la que me acepta y la que le caigo gorda también, porque saben una cosa, yo también a veces me caigo gorda a mí misma, imagínate, ¿cómo les va a caer gorda si ustedes? Pues les mando muchos besos y muchos abrazos a todos. Muchísimas gracias, doctora. Un abrazo enorme. Abrazo virtual de momento. Así es. Y comento a los compañeros del chat, mañana vamos a tener a vestirnos también como siempre de lujo. Tendremos aquí entre nosotros a Moisés d'Orsay, perdón, ministro consejero de la Embajada de Haití en México, hablándonos de Haití, primer país independiente de América Latina y el Caribe, 2020, el país más pobre del continente. Esperamos que nos acompañen, como siempre, a un punto de reflexión más. Recordamos a todos nuestros amigos y escuchas, aquí se viene a analizar y a reflexionar.
no a dogmatizar. Gracias a Bochito67, quien nos escucha desde Toronto, Canadá. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Un abrazo fraterno. Muy feliz tarde y pásenla bien, doctora. Nos vestimos hoy de lujo con usted. No, al Gracias. contrario, al contrario. Un Besos. beso respetuoso. Gracias, doctora. Le queremos. Gracias. Cambio y fuera.